platiques más. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos. Cantante, compositor, escritor y dibujante argentino, cuyas presentaciones son noches de poesía y filosofía revestidas de música, anécdotas e historias. Estamos hablando de Facundo Cabral, quien anda recorriendo teatros y escenarios en lo que ha denominado su gira de despedida, donde cuenta y canta sus memorias. Al conversar con Yo Prometo, Facundo ha recordado cómo Venezuela fue el primer país que creyó en su talento, dejándose envolver por sus composiciones llenas de anécdotas. Para Cabral, esta es una despedida algo involuntaria, pero está impulsada por el cansancio de su cuerpo. Esquivo con el tema político actual, siempre habrá que escucharlo con atención. Leerle entre líneas para descubrir que hay realidades que le inquietan, que no hay verdades absolutas y que todo en la vida tiene matices y tonalidades diversas. Él no es de aquí ni de allá, pero está en el corazón de todos. Facundo Cabral afirma que se despide, pero Yo Prometo le da la bienvenida. Efectivamente, amigos, hoy en Yo Prometo, Facundo Cabral, aquí con nosotros. De verdad que para mí es un placer enorme. Yo no sé si usted se acuerda, porque usted es bien famoso. ¿No me vas a tutear? Sí, como no, si quieres lo tuteo de una vez. Sí, tuteame, por favor. Lo tuteo. Que... Si no, parece que me estás alejando diciendo, yo soy casada, así que ni te atrevo. Qué divertido. No, las mujeres más lindas del mundo, Venezuela y Colombia. Vengo de Colombia, es casi te duelen de tan bellas, son tan refinadas, tan femeninas, tan bien vestidas desde la mañana. Sí. Perdona que te interrumpí. No, es verdad, la colombiana está hermosísima, además está sumamente coqueta. Antes las venezolanas éramos más coquetas, fíjese, o fíjate. Yo vine vengo a Caracas, a Venezuela, desde el 72. Uh-huh. No, ni podría contar las veces que me he enamorado. ¿En serio? Ah, cómo no, hasta una vez me bajé del escenario en el Aula Magna para ir a ver a una muchacha de la primera fila y decirle, no te vayas cuando termine. ¿En serio? Sí, cómo no. ¿Y la muchacha no se fue? Me bajé del escenario y la gente se mataba de la risa, se dieron cuenta. Por supuesto que no se fue. ¿Y entonces? Y fue un gran romance, pero muchos romances. ¿Y cuánto duró ese en particular? Yo soy público uh-huh. aquí por las mujeres, porque te la pasás viendo en la cafetería. Entonces me la paso cantándole en el restaurante, en la cafetería, en el avión. Con esa muchacha, ¡ay, mi Dios! Escribí una de las cosas más lindas que escribí en mi vida. Uh-huh. A ella, sí. ¿Y qué, cómo era? Recítemela, cuéntemela. Y ahora, ya, a esta edad, ya la arteria esclerosis debe estar cerca, o el Alzheimer, qué sé yo. Pero recuerdo que decía, alrededor de ti levantaré tu casa, mi casa, nuestra querida casa. Le contaba cómo lo iba a construir alrededor de ella. Y me gustó tanto, esa muchacha me llenó de tanto... Me emocionaba verla, me acuerdo que... Estábamos juntos y yo pasaba hasta media hora solo mirándola. Y ella se dejaba ver, sabía que era hermosa. La tendía en un sillón, le pedía que se tendiera en el sillón y yo me sentaba en una silla al lado mirándola con gran emoción, como si viera un Rembrandt. Y veía la obra de Dios. Esto es Dios, esta es una obra de Dios. Qué gran artista, caramba, flores maravillosas. Tenía una piel que... Era como acariciar una cerámica Ming. Sí, además era muy una belleza aristocrática, venía de mucho tiempo su belleza y mucha clase. Es lo que más amo en la mujer. Lo que me enamora es la clase. Tenemos que hacer publicidad. Ah, sí. Y con esta confesión tan hermosa, por supuesto, yo ahora le voy a preguntar para que me lo conteste al regreso. Si la ha visto en este viaje, si la volvió a ver. ¿Sí qué? Si la volvió a ver, si sí. la visto. No, pero eso no me lo conteste ahorita. Ah, claro. Me lo contesta después. Ya venimos, amigos, con más de Yo Prometo. ¿Después de los mensajes qué? ¿Después de la Biblia? No, después de los mensajes. Ah.
Me contesta. Ya venimos, amigo. Él es Facundo Cabral. Seguimos, amigos, aquí en Yo Prometo con Facundo Cabral, y él me hace y me asegura que cada vez que está en Venezuela lo no que puedo pensar en otra cosa. Sino en mujeres, dice él. ¿Y por qué es como estar en, si estoy adentro del Louvre o el Museo de los Impresionistas o en el Museo del Prado o en el MoMA o en el Metropolitan en Nueva York, rodeado de semejante talento, tanta genialidad de los pintores, no puedo pensar en nada que no sea pintura? ¿Pero usted se imagina que un país tan lleno de mujeres, como lo ha dicho, de mujeres tan luchadoras y tan preparadas, este sea uno de los pocos países de América Latina que no tiene primera dama? No me diga. No tiene. ¿Qué diferente va a ser el mundo cuando la mujer tenga, no la mitad del poder, mucho más? Porque las 5.000 y pico de guerras que el hombre hizo en 3.000 años, no participaban las mujeres. Con mujeres no habría guerra, porque la mujer alberga la vida, es la gran diferencia. Entonces tiene más respeto por la vida. Sí. Mucho más. Escuché en Teherán. Bueno, fue en el Medio Oriente. Yo no recuerdo si fue en Teherán, uh-huh, o en una ciudad del sur de Irak, que era muy interesante antes de este lío. Basora. Escuché. El hombre es el jardinero, pero la mujer es el jardín. Una sociedad donde el hombre cuida, ama a la mujer es una sociedad maravillosa. Ahora la mujer salió a hacer lo mismo que el hombre y se abandonó, quedó un territorio abandonado, que es el próximo territorio a tomar, si no desaparece la humanidad. La casa. Claro. Con el pretexto del dinero y comprar una computadora nueva y cambiar el auto. Y no hay nadie en la casa. Pero no lo ve así. O darle de comer a los muchachos. ¿Cómo? Darle de comer a los muchachos. Hay una paternidad irresponsable enorme en el mundo. El padre es eso. Por eso, hay una paternidad irresponsable tan grande. Por supuesto. Que la mujer tiene que salir a la calle a trabajar. No, yo la mayoría de las mujeres que conozco de 41, 42 años para abajo están todas separadas y mantienen ellas a sus hijos. Por eso. Bueno, mi madre. Su madre es un ejemplo. Mi padre se fue un día antes que yo naciera, yo era el séptimo, nací en la calle porque le echaron. Mi madre con 7 hijos cruzando el desierto. Después, por eso me reía cuando era un poco mayor y me decían que la mujer era el sexo débil. Y digo, ¿qué? Dale 2 niños, un hombre, y meterlo en el desierto a ver qué hace. Va a buscar enseguida cualquier amor para que le cuide a los hijos, si no puede pagar una niñera. No. Las mujeres lo han marcado. Su madre lo marcó, su esposa. Yo soy un plagio de mi madre. Vengo de un lugar donde las puertas se ponen para el abrigo y no para el enemigo. Donde el sol y la naranja son la alegría y la fiesta. Y el silencio es la copla más bella del payador. Vengo de un lugar donde el domingo sigue siendo un buen pretexto para hablar de cualquier cosa. Que la gripe de Lucía, que el amor de la María, que ha llegado un forastero o que Pedro se nos fue. Yo soy un edípico absoluto y feliz de mi Edipo. Para mí nunca fue un pleito. ¿Qué opina? Porque mi madre fue grande. Yo sé, pero ¿qué opina de los hombres que abandonan a las mujeres? Que en estos países nuestros... ¿A qué hora sale el programa? A las 10 de la noche. ¿Es todavía horario del menor? No. Porque ya te imaginas lo que pienso. Sí, ¿no? Ya lo digamos. Porque... Me usé una palabra que no quiero usar porque es muy dura. Desprecio absoluto. Uh-huh. Y me olvido todas las... El carácter que me mejoró Jesucristo, Mahoma, los maestros que quiera, que, a los que debo tanto. Me olvido. Yo pienso que hasta Gandhi hubiera perdido la tranquilidad en esos casos. Yo vi morir en nueve años de cruzar el desierto, 3.000 y pico de kilómetros, vi ir muriendo mis hermanos uno por uno de hambre y de frío. Éramos 7, quedamos 3. Y mi madre ahí seguía.
Y ahora lo veo, las muchachitas abandonadas en las calles, en Buenos Aires, en todos lados, con su hijo. Y el galán se fue a embarazar a otra después de 10 cervezas el sábado de la noche, ese gusano, que además tiene derecho al voto como el mejor de los hombres. Mm. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, lo veo todo el tiempo eso. Cada vez más. Embarazo y me voy, parecería la frase, la orden de hoy. Fíjese, hace poco lo oí ahí en una rueda de prensa, los pedacitos que oí. Y usted dijo que no era un hombre de ideologías ni de doctrina. ¿Que no era qué? Que usted no era un hombre de ideologías ni de doctrina. No, porque mira, eso fue de siempre. Yo tuve una abuela, también, yo estuve rodeado de mujeres excepcionales. El primer trabajo me lo dio Eva Perón. Me salvó la vida en un momento que yo no podía levantarme de un sillón. La madre Teresa me llevó a bañar leproso para que ponga el amor en algo. Uh-huh. Porque si, la vida es dinámica y una ideología es una idea petrificada. Eva tenía ideología, la madre Teresa no, también. No, 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 era una servidora. No, Eva Perón hubiera sido la misma grandiosa mujer en la Rusia comunista o en la Italia capitalista. No, era ella. ¿Qué ha hecho? Eva no fue presidente. Cristina sí. No, yo no, yo, mira. Primero que es un tema que no me interesa en absoluto y segundo que no sería correcto que yo hable de mi presidente fuera de casa. Sería de muy mal gusto. Pero yo será no, porque no va a hablar bien, entonces. No, yo no hablo, no, yo ni bien ni mal, yo no hablo de... Yo tengo mucho respeto por eso. Yo lo que quería preguntarle era, como ayer me preguntaba ¿qué le faltaba, señor, qué le falta a Cristina? ¿Qué debe hacer Cristina? No, no tengo idea, eso sabrá Cristina o Cristina, qué sé yo, no sé. Yo sé que cada pero uno... Pero es del mismo partido de Eva. ¿Quién? Cristina. Por eso, yo no soy peronista. Yo tengo respeto de por vida a una señora que nos salvó de la miseria. Mm. Y, pues, no tengo nada que ver con el partido, yo estoy hablando de un individuo. Yo no creo más, yo hablo contigo, no es Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela. Ni el pueblo, ni que nos comunicamos. No, hablo con el que estás parado ahí, que es un individuo. Pero es que todos vivimos o sufrimos la política en su no, país y en no. el mío. No, yo no, porque yo viví siempre de espaldas de la política. Ah, pero usted es un hombre privilegiado, entonces. No, privilegiado cualquiera que se anime. Yo tuve los testículos suficientes para vivir aparte. A mí no me gobierna nadie, salvo Dios. Y he sido muy útil a la sociedad, sí, fíjate vos. No, para nada, no. Vamos la a política hacer... para mí... Es, hasta ahora ha sido lo que veo en el mundo está hecho una peste y es por todo esto. La política es el arte de dividir, izquierda, derecha, centro, costado, rico, pobre, todo el tiempo con las clases. La única clase, la única raza es la humanidad, no existe más. Yo me hago responsable de mí y puedo convivir con vos porque sos responsable de vos. Ni yo te voy a cargar para agotarme, ni te voy a faltar el respeto decidiendo por vos. Esa es la sociedad. Vamos a hacer publicidad. Ah, sí. Ya venimos. Ya venimos, amigos, con más de... Yo prometo. ¿Tienes novio? Marido. 2-1. No, te digo novio, son dos cosas diferentes. Seguimos aquí, pero es que él me acaba de hacer una pregunta, apenas empezamos. Me pregunta que si yo tengo novio, le digo tengo marido. Pero son dos cosas diferentes. Marido es más que novio. Sí. Es la pareja, sí, la pasión. El esposo con la pasión. El sponsor. No, es el marido. Sí. No es distinto esposa a mujer. Pero qué locura es eso de vivir con una sola persona. Ay, pero qué cosa tan divina. ¿Cómo me va a decir si es la cosa más rica del mundo? 6.000 millones saber de personas están con uno. Saber lo que le gusta, que él sabe lo que me gusta a mí. Y sabe qué lindo que a muchos les guste lo que te gusta. No, pero es que a mí no me gustan mucho, me gusta uno. El artista es eso, ¿ves? El artista es un enamorado permanente. Por el propio movimiento de la vida es graciosamente infiel, amorosamente infiel o perdonablemente infiel. Bueno, eso de perdonable depende de quien lo vea. Sí, no, yo las mujeres que conocí siempre
tuvimos un pensamiento parecido y fuimos... Por eso sigo siendo amigas. A mí mañana en el teatro me van a aparecer varias novias. Yo sigo siendo amigo de mis novias de toda la vida. Cuando cumplí 50... Pero ya va, ya va, ya va. Ah, sí. Porque yo le quiero preguntar. En medio de tanto aplauso, de tanto viaje, de tanto hotel, ¿no extrañó nunca una casa donde llegar? No de la verdad? Conozco, querida. No, yo por... Claro, pero ¿por qué no la conoció? Porque no la conocí ni me interesó nunca. Yo viví siempre en hoteles. Una sopita caliente, casera. ¿Y si la tomo en el hotel? ¿Acá sabes cuántos restaurantes hay? Pero no es casera. ¿En este hotel cuántos restaurantes hay? ¿Dos o tres? Y si no, pues me la llevan al cuarto. No. Pero no es caserita, no es rica. No, que no lo conozco. Yo de ese es un tema como de la política, que no la conozco ni le presté atención, entonces no lo extraño ni la conozco. Yo viví solo desde los 9, querida, cuando le pedí trabajo a Vaperón. Desde los 9 años. No sé qué es una... Para mí la familia es la gente que está hoy en el hotel. Pero adoró a su madre. Sí, dice, bueno, pero es diferente. A mi madre lo hubiese adorado igual que a Teresa, aunque hubiera sido húngara y la hubiera conocido, o la hubiera conocido así, en Varsovia. Hubiera sido igual. Me nombró a Teresa. Cuéntenos ese capítulo. ¿Cómo conoció a Teresa de Calcuta? Ah, bueno, eso es hermosísimo. Me salvó la vida. ¿Sí? ¿Pero por sí, qué se la salvó? Sí, porque yo casi muero por una mujer. ¿Ah, sí? Sí, claro, yo amé con ella tal vez, a lo mejor hubiéramos tenido una casa, no creo, porque anduvimos 5 años en el mundo. Tenía ¿su esposa? Tenía 18 años cuando yo la conocí, yo tenía 40. Entré a la cafetería, estaba con los padres y supe que era mi mujer y dije a los padres, mi mujer, me la tengo que llevar. Y me miraron como diciendo, este está loco, está drogado, está borracho. Y digo al capitán, ayúdeme. Sí, yo no le puedo decir eso, cabrón, me decía. En San José de Costa Rica estaban de vacaciones, eran de Chicago. Oye, díselo, cabrón, si lo dices tú, decís lo que yo te estoy pidiendo, que no se lo decís vos. Y lo convencí porque yo tenía muy, muy mal inglés. Y bueno, y los padres se quedaron mirándome porque se ve que se me notaba que yo... Le digo, yo estoy diciendo algo que yo tampoco entiendo, nunca me pasó, sé que es mi mujer. Ese es el amor... Está escrito. Y ella se dio vuelta. Yo estaba atrás y le puse la mano en el hombro y se dio vuelta y lo miró a los padres y le dijo... Me voy con él. Yo sueño con él todas las noches, hace como una semana, dijo ella. Sí, es mi hombre. ¿Y sabés por qué había pasado? Mira, esto fue una trampa casi. Yo nunca le dije, mucho tiempo después, cuando ya éramos pareja, todos los días tiraban un diario debajo de la puerta en inglés para los turistas. Los hoteles. Y estaba mi publicidad del teatro y ella pensaba que me, porque veía el diario de la noche, pensaba que me soñaba. ¿Usted cree en la reencarnación? ¿Cómo no voy a creer? Por supuesto, yo soy viejísimo. Y nos fuimos juntos. ¿Pero será que se conocían de otra vida? Pues seguro que sí, porque yo sabía que era mi mujer y ella sabía que yo era el hombre. Se confundió con las fotos. Pensó que soñaba. Creo. Y nos fuimos enseguida a mi cuarto, a su cuarto, se hizo las maletas y se vino al mío. Íbamos a un hotel Cariari, porque vi un lindo campo de golf, íbamos a jugar golf. Se vino a mi cuarto, 11 de la mañana, salimos a las 6 de la tarde. No le voy a preguntar qué hicieron. No, yo nunca me había pasado una cosa así. Lloraba de la felicidad, era una excitación del espíritu, de un reencuentro, una cosa así. Anduvimos 5 años juntos por el mundo, los hoteles. Era inmensamente bella. 15 días antes que yo la conociera había sido segunda de Miss América, había sido portada de Playboy, un pedazo de mujer. Donde iba con ella los restaurantes no me querían cobrar, ni te venga con esta maravilla, usted no paga nada acá. No sabés, se hacía silencio en los aeropuertos cuando pasaba con ella. Y anduvimos por todo el mundo, hasta China, tuvimos una hija. Tuve tanta suerte, igual a ella. Yo tenía 2. Yo tenía esa belleza y ese amor asegurado para siempre. Hoy estaría ahí al lado. Y cuando teníamos 5 años juntos, ella tenía 23 y la niña 1 año, se cayeron en un vuelo de Los Ángeles a Chicago. Y no fue dolor, fue peor, fue vacío. Era un mueble así, no sabía. Me quedaba sentado acá días. No sabía, estaba como que me desconectó, me quedé sin corriente, me desenchufó. Y un día me llama la madre Teresa. Y eso me lo cuenta después.
Ya venimos. Ah, sí, vamos a los mensajes del Coram ahora. Ah, sí. Ya venimos, amigo. Lo más yo prometo. Volvemos, estamos ya al aire otra vez, Facundo. Sí, salud. Es que esto sigue, uno va y él sigue hablando, pero vamos a retomar. ¿Quedaste? Me llamo a la Madre Teresa, ajá, que es el orgullo de mi corazón. Yo solo tendría que agradecerle a Dios por el solo hecho de haber estado al lado de esa mujer. Me llamó y me dijo, Facundo, ahora estás en un gran problema. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Pero por qué lo llamó? Porque nos habíamos conocido, porque ella, mira qué increíble, yo estaba haciendo programa de televisión en México y ella estaba viendo programa con las hermanas que le dijeron, es un amigo nuestro que canta, y me llamó al canal y entró al aire, me dice, la Madre Teresa está en el aire. Pues, no, sí. Pero qué maravilla. Ah, no, lo mío todo es, la Madre Teresa, y yo la confundí, después te cuento eso porque eso es muy divertido. Ah, ok. Sí, la confundí, yo que soy un sexópata, primero pensé, y bueno, me llamó y me dijo, ahora estás en un gran problema. ¿Dónde vas a poner el amor que te va a sobrar? ¿Sabés qué sociedad sería si pongo mi amor, porque el amor no se muere, en alguien que lo necesite? ¿Sabés qué sociedad? No habría frontera, ni cerradura, ni ideología, ni nada. Y me dice, déjame pensar algo. Seguramente lo tenía pensado. Me llamó el otro día y me dijo, venite a Calcuta. Y me llevó a bañar leprosos. Y me salvó. Puse todo el amor. El amor me salvó la vida. ¿Y cómo es esa experiencia? Ay, mi Dios. Un viejecito que se está pudriendo, y esto no es metáfora, en vida. Yo he visto casos de que le come, la lepra le come toda la carne y le ves el hueso. Y está vivo. Imagínese. Y es, te acercas, te miran con un agradecimiento que meter la mano en un hermano que se está pudriendo y cantarle. Ahí dije, soy un hombre, ahora soy un hombre de verdad. Sí, señor. Tengo los testículos de acero, porque 500 alrededor y el olor ha podrido. Claro. Y me salvó la vida. Me llamó un programa de televisión, así la conocí. Ajá. Y la conductora, al caso tuyo, te dan un papel, te dicen, la Madre Teresa está, y vos te quedas muda. Bueno, la conductora se quedó muda, claro. Claro, yo también me hubiera quedado muda. Pero, ¿qué no? Claro. Y no lo podía leer y lloraba. Y nadie sabía, solo la telefonista sabía, el control, nadie sabía. Claro. Un programa con mucho público era. ¿Y la ponen al aire? Entonces, no, me da el papel a mí porque lloraba, no podía leerlo, estaba así. Y yo siempre tuve poca vista, entonces me prestaron unos anteojos. Y leo, M.A. Teresa. Uy, digo, Teresa, mi amor. Empiezo a gritar. Era una novia que yo había tenido en Buenos Aires. No. La hembra más importante del mundo, carajo. En el mundo no encontré ninguna que te llegue a la rodilla. ¿Dónde estás para incendiar ese hotel? Todo eso lo digo al aire. Al aire, lo grito. No. Yo estaba eufórico. Y ella me hacía... No. ¿Cómo salía de ahí? Yo no sabía qué pasaba. Y me dice, y hago silencio y escucho la vocecita, Facundo, soy la Madre Teresa. ¿Y en qué hablaba la Madre Teresa? ¿En qué italiano dijo? Conmigo, pero hablaba bastante bien español. Pero yo, nosotros hablamos italiano, yo le cantaba en italiano. Bueno, y me quedé mudo. Dije, madre, está en el teléfono, si lo Madre Teresa, sí, mi amor. Está el aire lleno de mi esposo, le decía mi esposo Jesús. Por tu culpa. Porque ella estaba casada con Jesús. Y qué sé yo, qué felices que estamos. Y el padre qué contento debe estar. Silencio. Sudaba. Estaba todo mojado. Y le digo, ¿dónde está madre? ¿De qué país me llama? Porque Televisa, viste, que tiene audiencia mundial. Estoy acá en la Ciudad de México. Estaba en la Ciudad de México. Me dijo, ¿cuándo te doy un abrazo? Me dijo, ¿cuándo vamos a orar juntos?
¿Madrugás? Y le digo, ¿usted cree que yo voy a dormir, madre? Usted me despertó para siempre. ¡Qué belleza! Sí. ¿Tú oras? Y a las 5 de la mañana, bueno, y ella qué inocente, me pasa la dirección al aire. Fue todo el mundo. Había 20.000 personas, la policía, un helicóptero de la policía, los bomberos para poder llegar a la puerta. No. Y fuimos directo a la capilla, de la mano, y estuvimos de 5 a 6 orando juntos. Facundo, ¿qué sientes tú cuando entras a una iglesia? Tú que eres de todas las religiones. Paz. Me gusta ir cuando no hay nadie. Y no me gusta ir a pedir, porque el que va al templo a pedir no es un cristiano, es un mendigo. Al templo se va a agradecer. Y ese silencio, el ámbito... Mira, no quiero ser irreverente. Cuando subo al escenario yo siento que ese teatro se transforma en un templo. Cantar es orar. En la India dicen que una canción vale por dos oraciones. Mi obra de arte es mi vida. Haber convertido mi vida en una obra de arte. Pero el autor es Dios. Yo solo escribí el guión. Yo voy al aula magna y sé que es el aula magna, que es la ciudad universitaria. Y sé que eso es un escenario en teatro y se supone que yo debo ser artista porque subo al escenario. Pero cuando entro, la gente me aplaude, sí, soy un artista que está en un teatro. Pero cuando se hace silencio y yo me siento para empezar, en el acto se transforma en un templo. En un templo. Y el protagonista siempre es Dios. Todo el concierto, cuente lo que cuente, hable de lo que hable. Yo soy salvajemente creyente. Pero tú antes no eras creyente, cuando eras niño. Lo escondía. Yo siempre sospeché que había algo más, pero yo lo escondía porque yo pensaba que era ser débil, que era ser un idiota creer que... No lo escondía. A mí me sacó a Dios, por eso amo México. A mí me hicieron levantar la voz y hablar de lo que más amaba en México. ¿Ah, fue sí? Una cosa, no sé, rarísima ahí, que yo veía... Jesús está por todos lados, hasta en los ómnibus hay cruces y qué sé yo. Y yo llegué a un lugar y dije, caramba, este es mi lugar. O sea, ¿tú te consideras cristiano? En principio, entre muchas cosas, pero yo soy muy ecuménico. Tengo mucho respeto por el Islam. Aprendí mucho del Corán. Tengo mucho respeto por el hinduismo. Por algunas disciplinas que no son religiones, pero que a mí me hicieron mucho bien, como el budismo, los sikhs, las creencias. Tengo mucho respeto por toda la mitología de los precolombinos. Yo conviví con todas esas comunidades indígenas que andan por América. De hecho, soy embajador de los pueblos andinos, soy embajador de los tarahumaras en México. Yo viví mucho con ellos. Soy ecuménico. ¿Cuántos países conoce? 165. ¿Y te sabes el número exacto? ¿Cómo? ¿Sabes el número exacto? Sí, me lo dan las cancillerías y alguna vez Naciones Unidas, todo eso. Yo no llevaba cuenta de eso, yo no sabía que eran tantos. ¿Eres más latinoamericano o más mundial? ¿Qué sientes tú? ¿Cómo? ¿Te sientes más latino, más del mundo? No, yo soy... ¿No perteneces a nadie? ¿No eres de aquí, no eres de allá? No, yo siento que soy terráqueo. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad.
he caminado América pueblo por pueblo, solo no, que es algo que nadie puede creer cuando lo digo. El único país que no conozco de América es Cuba. ¿Por qué? Porque la gente cree que yo, no solo que voy a Cuba todos los años, sino que soy amigo de Fidel hace 30 años, yo nunca fui a Cuba. ¿Y no conoces a Fidel? No, ni conozco Cuba. ¿Y qué opinas de Fidel? Nada, porque él no opina de mí. No es de caballero. Él no se mete en mi vida, yo no puedo meterme en la vida. Pero él se ha metido en la vida de 10 millones de cubanos. No, no, conmigo no. Que tienen 50 sí, años. Sí, conmigo no. También el hambre, mi padre me abandonó y no lo. Pero tú eres cubanos. Un hombre libre, que te gusta la libertad, no sí. Te gustan las ataduras. ¿Qué opinas de la gente que no puede hacer lo que tú haces? No, que no, no, perdón, salir no, de su no país? Perdón, no, no, ahí no coincido. La gente, no es que no podés, podés todo, no crees. Pero hay gente que se ha lanzado al mar. ¿Qué? Hay gente en Cuba que se ha lanzado al mar. Ah, sí. Se han comido no? los Sí, los, yo también de la dictadura de mi país. Tengo 14 picanas en los testículos, esta pierna arruinada para siempre. Pero qué bueno, pudiste salir. Pero no le voy a pedir al cubano porque no me ayudó. No, cada uno es responsable de su vida. Yo no te estoy hablando del cubano, te estoy hablando de Fidel. No lo conozco a Fidel, además no me interesa. No, pero Fidel, un hombre no. tan leído como tú. No, para nada, no pero me interesa. Pero cómo no, si conoces de todo, te encanta sí, la literatura. Pero no me interesa, Demócrito, Hegel, Schopenhauer, Borges, Octavio Paz. Ok, te cambio la pregunta, ¿entre democracia y dictadura? La democracia es un abuso de la estadística. Cualquier pendejo vota. ¿Y la dictadura? Y la dictadura es la posibilita a una mayoría que lo permite. Hay pueblos que no permiten... Estados Unidos, con toda la falla que tenga en la política exterior, se mete con todo el mundo. Sin embargo, nunca hubo un dictador en Estados Unidos. Nunca hubo un dictador en Suecia, en Holanda. Hay comunidades que lo propician. Entonces, no es la culpa de un dictador. Es una comunidad enferma y cobarde que permite un dictador. Tenemos que hacer publicidad. Sí. Al regreso, ¿por qué te despides? ¿Qué es eso que te estás despidiendo? Un artista nunca se despide. Pero eso lo hablamos en la próxima parte. ¿Sabes qué me dijo un señor? Ya venimos. ¿Vamos al aire o no vamos al aire? Que no sé. Ah, cuéntame. Viste, se puso nerviosa. Cuéntame una Se obliga a un solo hombre la fidelidad. ¡Se obliga! Facundo, yo amo a ese hombre. Pero no, no eso no, no Pero no lo amo, no me interesa más ningún otro. Me gusta cómo me toca, me gusta cómo me agarra, me gusta cómo me besa, me gusta cómo... Todo me gusta. ¿Para qué voy a buscar otro si lo tengo todo ahí? ¿Lo estás diciendo por primera vez en televisión? Cuando tú tenías tu esposa, ¿no te gustaba ella sola? No. ¿No? No, no. ¿Le eras infiel? Por supuesto. ¿A ella que viajaba el mundo? Éramos muy libres los dos, sí. Yo nunca le... Estaba conmigo porque quería, yo estaba con ella porque quería, pero siempre pasa otra por tu cabeza. ¿Pero cómo vas a decir eso? Y sí, porque lo viví. Y me siguen queriendo, mi bueno, novio, no o sea que no está mal. A mí no me pasa otro por la cabeza. ¿Cómo? A mí no me pasa otro por la cabeza. Bueno, yo, si vos me permitís, yo no te creo, pero no, yo te permitíme que no te creo. Pues créeme. ¿Cómo podés ser indiferente a la belleza o a la personalidad? ¿Y cómo tú puedes andar todo el tiempo con una y otra averiguando qué es lo que te gusta que te hagan, lo que le gusta que le hagan a ella? Eso es un fastidio. Fíjate que en eso yo soy rutinaria. Ah, sos cómoda. Rutinaria. Ah, sos cómoda. Y me encanta esa rutina. Ese eres tú. Mira, Facundo. Yo te dije que tú me caes muy bien. Tú también. Sí. Yo te dije a ti que yo... Esta es la segunda vez que yo te entrevisto. La primera vez yo creí que no te caía muy bien. Yo sería muy porque feliz. Porque yo te dije que yo no me gustaba cómo cantabas. A pesar de tu... Otra manera de la felicidad. ¿Te acuerdas que te dije que no me gustaba cómo cantabas? ¿Qué? Que no me gustaba cómo cantabas. Pero yo coincido con vos. Sí, ¿no? Ahora sé que es así. Yo coincido. Y no te lo digo por quedar bien, porque yo no me escucho a mí. A mí me gusta hacer lo que hago. Cuando lo escucho digo, esto era. Yo la arruino cuando yo escucho grabaciones mías en vivo, casi todo lo... Yo salteo la parte que canto, me gusta lo que cuento y cómo lo cuento. A mí me gusta más cuando cuento. Pero cuando canto sí. Siento que bajo todo el nivel. Pero me encanta cuando cantas tango. Sí. Y nada más se lo oí en un programa Verónica Castro hace poco por internet.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Y la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Logró hacerte cantar tangos, qué maravilla, el día que me quiera. Es una mujer hermosa, me podía haber hecho ir de rodillas hasta la Basílica de Guadalupe también, Verónica. Me imagino. Una mujer, es el único ser que puede hacer conmigo cualquier cosa cuando es una mujer. Nunca un tipo me pudo ordenar y conseguir los peores, y las prisiones y lo que quiero. Sin embargo, una caricia, una mirada de una mujer, y yo hago lo que sea. Pero ven acá, ¿por qué tú no te dedicaste a cantar tango? Que también que los cantas, eso sí me gusta. De flojo, tenía que llevar músico. Y yo soy muy individualista. Tenía que llevar músico. Mira qué curioso, ¿eh? Por flojera, fíjate, y después te metes conmigo porque me dices que yo soy cómoda. ¿Tú eres cómodo? ¿Tú eres qué? ¿Cómodo? Sí, en muchas cosas sí. A mí no me gusta la gente que se viste como yo. ¿Y, eso ¿y cómo te vistes tú? Muy bien. Muy sí, bien, ¿eh? Pero por comodidad. A mí me gusta mucho cuando una mujer se viste para lucir lo mejor posible porque vamos a cenar o al teatro, digo, yo siento que es un homenaje. Me encanta la mujer coqueta, bien vestida. Yo debo haber vivido en los castillos en el siglo XIX, siglo XVIII, porque me gustan los buenos hoteles. A pesar de mi facha, a mí lo que más me gusta son los refinamientos. Y eso que yo pensaba que tú eras un revolucionario. ¿Cómo? Yo pensé siempre que eras como revolucionario. Sí, soy más revolucionario que los políticos. Pero te gustan las cosas. Los políticos necesitan la cantidad, yo no. Eso es una revolución. Jesús estaba solo. ¿Tú crees que ser rico es malo? No, es malo ser pobre. ¿Verdad? ¿Vos tenés hijos? Sí, claro, tres. ¿Vos crees que tus hijos vivan bien o vivan mal? Que vivan bien, muy bien. Vos sos humana y como yo, como todos los humanos, somos imperfectos, llenos de errores. Sí. Dios es perfecto. ¿Vos te imaginás que si vos querés que tu hijo viva bien, lo que debe querer Dios para vos? ¿Por qué te dio 5 continentes? Corazón, cerebro, alma, espíritu, la voluntad que te pone de pie. ¿Por qué crees que te lo dio? Somos riquísimos los ricos. Lo que pasa es que hay gente que está despistada y cree que ser rico es tener dinero y ser pobre no es tener un auto. Yo era rico comiendo de la basura con mi madre, porque mi madre era una alta aristócrata, un espíritu riquísimo. Comíamos de la basura y antes se arrodillaba y daba las gracias. Después comíamos con Rañero en Palacio y ella agradecía la comida, no a la mesa, se arrodillaba en el piso y daba las gracias. Y se arrodilló Rañero, y crees que le da las gracias por primera vez. Pero entre la comida de Rañero y comer en un basurero, tú por supuesto que quisieras comer siempre bien y que el mundo entero comiera bien. Yo tengo un ahijado que es como mi hijo. Yo quiero que coma ni siquiera con manteles de papel, que coma con buenos manteles de hilo. Es una irrespetuosidad, porque yo estoy consciente de lo que Dios me dio. Ahora, hay gente que no está consciente y cree que hay clases. ¿Qué sé yo cuántas tonterías que no sirven para nada y mantuvieron siempre la diferencia? En lugar de juntar, armonizar diferencia, el ideólogo quiere que todos estén así. ¡No! La O es el problema del mundo, la O. ¿La O? Claro, rico o pobre, no, rico y pobre. Hay mujeres o hombres, mujeres y hombres. Justicia como religión es religar, armonizar diferencia. Entonces era una sociedad, yo las conozco. Conozco muchas comunidades que ya viven muy bien. Y la mayoría sigue viviendo muy mal. ¿Qué te hace pensar que sos solo venezolana? ¿O yo solo argentino? No. Sos terráquea. La frontera las inventaron gente que por pánico divide. No hay frontera. Hay un solo Dios en el mundo. Pero de todas maneras uno se siente de su terruño, de su... Porque viviste siempre acá. Yo también me siento coreano porque viví en Corea. Y también me siento francés porque viví en Francia.
Pero dice que te despide. ¿A dónde te vas? ¿Cómo? ¿A dónde te vas? Estás diciendo que estás haciendo tus últimos. Bueno, es la recorrido. Gran incógnita que tengo en mi vida. Lo pienso todo el tiempo, todos los días. Viví toda la vida en hoteles. 50 años de hoteles en los 5 continentes. Mi vida. ¿Tú no tienes una casa? No. Mi vida muy extraña. No, de verdad te estoy haciendo la pregunta. No. ¿Para qué? Un apartamento donde llego. No, yo voy en Buenos Aires, vivo en un hotel. Ok, pero por ejemplo, te dan unos premios. ¿Dónde tienes esos premios? No tengo premios, yo los regalo. Yo no llevo nada conmigo. Y esta chaqueta será la misma que hicimos la nota. ¿Tú no tienes un recuerdo? Algo que tú digas, aquí hay unos álbumes de fotos. No, querida, para nada. Yo no guardo cosas mías. ¿Ni de nadie? No. ¿Sabes cuál es el dilema que tengo en estos meses? ¿Cuál? ¿En qué hotel me voy a quedar quieto hasta que llegue la despedida? ¿Pero por qué estás hablando de despedida? Porque yo lo siento físicamente, querida. Lo tuyo es un deseo que agradezco, pero un deseo es una cosa y la realidad es otra. ¿Te sientes mal? Sí, claro. Físicamente sí, muy. Ya hace 3 años, 4, me han dado sobrevida los médicos. Tengo desde el 86, bueno, acá una vez caí, quedé inconsciente 8 horas en la mitad de un concierto acá en el Carreño. Uh-huh. En el 86, del 86 ahora son 23 años, son 16 operaciones. Caramba. Venas artificiales, qué sé yo. Los médicos han hecho, yo tengo que hacerles un monumento antes de irme, porque han hecho cosas gloriosas, hasta en Kioto que me salvaron la vista. Lo poquito que quedó se lo debo a ellos. Yo lo siento, eso se siente ya. Vos sentías cuando, antes de ir a hacerte los análisis o la prueba, vos sabías que estabas embarazada. Sí. ¿Cómo no vas a saber? Si hay un, ya se está gestando otra vida dentro tuyo, ¿cómo no vas a sentir eso? Esto es igual, sentís. ¿Tú vas a ir al cielo o vas a ir a otro lado? No, no, mi amor, estamos en el cielo, porque la tierra es parte del cielo. Ya estamos en el paraíso y el infierno es cosa tuya. Si vos querés ver lo peor de la vida y leer los periódicos a la mañana, entonces ya estás en el infierno y Satanás este es el que te envenena. ¿Vas a encontrarte con la madre Teresa de Calcuta o con Satanás? Vive conmigo, yo soy lo que amo. Nunca se fue. Mi hija vive conmigo. La americana vive conmigo, mi madre vive conmigo. Borges vive conmigo, uno es lo que ama. Yo digo, Borges, ahora está acá. Mirá, mirá qué prueba. Yo a veces lo hago en el teatro y es maravilloso. Digo a la gente, para ustedes mismos, no hay por qué levantar la voz. Digan, Jesús. Y hacemos un silencio de 30 o 40 segundos. Y la gente hasta llora. Sos lo que nombrás. Yo nombro el mal, soy el mal. Yo digo político y se me arruinó la fiesta. Digo filósofo. Y se me iluminó el camino. Pero fíjate lo que es la vida. Tú dices político y se te arruina la vida. No, no, la vida es la fiesta. Pero sí. Dices Eva. Pero no era una política. ¿Cómo Eva? No? No, pues mi amor, se casó. Presidente quiso ser. Pudo tener la chance de hacer cosas, eso sí, porque estaba con Perón, que era presidente. Que Perón era un tipo impresionante también, guarda. Y ella quería ser presidente. Pero, ella pero el era... cuerpo no la ayudó. ¿Eh? No, el cuerpo no la ayudó, no le obedeció más. No, 33 años. Por eso. Vos sabés que yo hace poquito en Buenos Aires me declararon ciudadano ilustre de la ciudad, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Es curioso porque yo, entre otras cosas, fui ilustrabota, por eso ciudadano ilustre. Sí. Y cuando fui al salón donde me iban a dar eso, que es todo una... Es un honor porque eso, ciudadano ilustre, fue Borges, qué sé yo, Piazzolla. Y cuando me llevan a un salón anterior y me dicen, acá estuvo la primera oficina, usted estuvo aquí. ¿Cómo es eso? Nunca había ido yo a la legislatura. No, dice, porque aquí estuve la primera oficina de Eva Perón. Y entré y volví a estar frente al escritorio después de 62 años. Qué belleza. Fue una gran emoción. Y le pude decir en silencio, gracias señora, porque la primera frase ética que yo escuché en mi vida se la escuché a ella. Cuando ella escucha que yo le digo a Perón, hay trabajo, ella dice... Por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Sí, esa es una lectura hermosísima que usted hace de Eva Perón. Yo tengo otras. ¿Cómo? Que es una lectura hermosísima que hace de Eva Perón y que yo creo que además es justa, ¿no? Era una humanista. Hay otras lecturas que se hacen también. Sí, y cómo todas, no. Y todas sí. Tienen parte de verdad. Pero ya estamos terminando el programa
Y usted insiste en que se va y que se está despidiendo. Yo y... no, querida, es el cuerpo, yo estoy. Ok, el cuerpo. Sí. Hay gente que lo va a ver y hay gente que no lo va a ver. A esos venezolanos que no van a llegar al Aula Magna por una la u otra mayoría. Razón. Bueno, porque no caben, son 2.000 butacas. No, además yo no soy un tipo de tanta convocatoria. No, claro que sí. ¿Pero qué les digo? ¿Qué les dice? ¿No va a volver más, aunque sea visita? Si me escuchó alguna vez y tenemos fervores similares, si tiene el mismo respeto y agradecimiento a eso que nosotros llamamos Dios, a esa cosa maravillosa, si su corazón es mucho más saludable desde que se enteró de que alguna vez anduvo por aquí nuestro hermano mayor Jesús, si cree que la poesía es un acto religioso, si cree que el individuo es lo mejor que hay, lo único verdadero, porque un lobo es una maravilla, mucho es una jauría, si cree que si cada uno cuidara su árbol, el bosque sería maravilloso, yo me quedo en él. Facundo. Saludalo a tu esposo. Estás con nosotros. Y decirle que lo envidio. Facundo, gracias de verdad. Sí. 1.000.000, todo el éxito. Tú vas a seguir, ahora que queda Facundo para rato. Dios quiera. O cualquier que no quiero venir otra vez acá o ir a Maracaibo y ver esas maravillas, esas bellas mujeres entre las flores, por favor. Dice, ¿qué es Venezuela? Bellas mujeres yendo y viniendo entre las flores. Ay, qué belleza. Muchísimas gracias. Con ustedes, amigos, hasta un próximo, yo prometo.